Esto se llama Humilde de Abolengo. Continuamos, se lo enviamos con mucho gusto, mucho cariño, como le dice. ¿Cómo Carlos? Ya, dice. Cuando era niño antes no tenía nada, ahora la vida se ha portado diferente. Me ha dado cosas que jamás pensé tenerlas. Soy hombre serio, una persona influyente. Le di a mi madre un porvenir y un buen presente. Dejé muy claro que soy un hombre decente. Ella me dio algo que jamás podré pagarle. Me dio la vida y esa no la compra nadie. Nací con hambre de algún día superarme. Si algo le tiras un día tienes que pegarle. Poco a poquito fui escalando en esta vida. Nadie ha podido ser amigo de la ruina. Tengo negocios que con ellos me mantengo. ¿Para qué creerme si yo sé de dónde vengo? La sencillez es la que me ha dado el respeto. Y la humildad, esa lo traigo de Abolengo. Entre la sierra, entre barracos, entre brechas y entre piedras. Ahí me enseñé a dar mis primeros pasos, mientras mi madre me tomaba de la mano. Las injusticias de la vida he superado, porque el trabajo yo jamás me le he dejado. Aquí seguimos trabajando día con día, para que no le falte nada a la familia. A una persona le agradezco su confianza, por sus consejos y también sus enseñanzas. A ese hombre le tengo mucho respeto, nunca se olviden de lo mucho que lo quiero. Mando un abrazo para toda la manada, tengo el carácter para hacer lo que me plazca. Nunca se olviden cuando hay vida y esperanza, y un hombre vale lo que vale su palabra. Ándale pues, ahí quedamos, compadre, con el Humilde de Abolengo. Pero bueno.